soy Ariel Rotter, director de La Luz Incidente. El origen de la película está en unas fotos que yo de niño miraba escondidas. Esas fotos eran, de algún modo, la única prueba de que alguna vez ese núcleo familiar alguna vez existió. Y a partir de ese momento se empezó a gestar dentro mío como una necesidad de entender, de saber qué había pasado, cómo habían sido, qué habían sucedido las cosas. Creo que la película trata del duelo, del tiempo del duelo, de la reconstrucción, de cómo salir de ese estado de duelo y de la memoria, de cómo recordamos las cosas, de cómo creemos que las cosas sucedieron. El elenco de la película está encabezado por Erika Rivas, junto con Marcelo Subioto y Susana Pampín. Yo escribí pensando en Erika para interpretar ese papel y la participé a ella del proceso de la película mucho tiempo antes. En la búsqueda del coprotagonista, creo que el personaje de Marcelo termina de darle a la película como una impronta y una desfachatez al personaje que le viene muy bien también a la película. Y en el caso de Susana Pampín, me encanta ella como actriz, me encanta cómo hace los distintos tipos de personajes que le he visto hacer. Lo que está en el trasfondo de la historia es como medio una historia media trágica, más película de época. La primera reacción de los castings, todo era como leer, como con una carga de solemnidad. Llegaron estas tres bestias e inmediatamente como que supieron cómo interpretar, digamos, el material sin caer en ese lugar a priori como un poquito más encorsetado, ¿no? El proceso de trabajo con ellos fue como muy distinto según cada uno de ellos, porque Erika tiene su propia concepción y noción de cómo debería ser el personaje, mientras que por ahí, en el caso de Subioto y de Pampín, venían un poquito más como con una página en blanco a decir, bueno, ¿qué crees? ¿Qué te imaginas? La película nació de esas fotografías que yo espiaba, digamos, en mi infancia. Eran blanco y negro y nunca ni siquiera se me ocurrió que la película podía ser color. Tuve como 6-7 años tratando de hacer esta película y las películas ya están en algún lado, digamos. Y un poco nuestro rol, si se quiere, es como ser el traductor de todo lo que la película ya es y concretarlo en una escena que, sumada a otra escena, termina de conformar una película. Lo más difícil, si se quiere, es poder abstraerse y en el momento de la escena estar ahí, sensible, poroso, para ver qué de eso que está pasando ahí adentro se conecta con ese sentimiento que tuviste hace 7 años o más aún, hace 40, cuando veías esas escenas, digamos, esas fotos que ahora se transforman en una escena. Yo estoy enamorado de vos. Quiero que seamos una familia. Señora, ya llegó. Pídale que espere abajo. Ya está subiendo. La Luz Incidente tuvo un equipo de lujo. Juanpa Miller como productor, Bill Nieto hizo la fotografía. La directora de arte es Ailey Chen. El montaje fue Elian Katz. El sonido, Martín Litmanovich. Asistente de dirección, a Nico Giussani. Y las locaciones tuvieron como una locación central donde sucede el 70% de la película, que es el departamento de la protagonista. Y después, locaciones puntuales, viables, posibles, en los años 60. Y lo que este proyecto me deja un poco como reflexión es el poder, de algún modo, estar un poquito más eso, sensible a un poco al azar de las cosas, a estar más abierto en los procesos de escritura, de casting, del rodaje en sí mismo. Y después, en el montaje, pasó algo extraño, que es que ese clima que yo quería lograr en cada escena, no estaba en cada escena, pero estaba en el todo. La suma de escenas construyeron esa atmósfera en el total de la película, con su tempo interno, con su clima. Y eso fue como toda una revelación para mí. Lo sepamos o no, digamos, las películas se completan
en alguien que las ve. Y me encontré, naturalmente, haciendo una película que debe ser completada por otro. Terminaba la película y todos me querían contar algo de sus familias, de sus historias, como si la película conectara con la memoria de esas personas. Mucha gente se acercó muy conmovida. No imaginé jamás una comunión, digamos, más hermosa con un espectador que no solo, digamos, bueno, se copen con la película, bien, pero que lo sientan un acto íntimo. El que conecta con la peli conecta de un modo como muy hermoso. Y eso no me lo esperaba ni a palos y es sin duda la mayor satisfacción que esta película me ha dado y tiene para dar.